away. ¿Qué es lo que le pasa a este colgante que ni pasando tantos años me lo puedes explicar? No tienes ningún derecho a husmear en mis cosas. Ni antes ni ahora. Son dibujos que ha hecho, no sé, es su agenda. ¿Es su agenda? Pues, vamos, yo no sé qué es esto, pero la verdad es que no sé, yo no tengo absolutamente nada con Monse. ¿Estás diciendo que nosotros no hemos venido aquí para que yo conociera a tu madre? ¿Y que todo esto forma parte de tu dichosa investigación? Claro. Pero ¿cómo he podido ser tan tonta de pensar que tú lo que querías es que tu madre me conociera? Esos son bocetos. ¿Bocetos? Sí, dibujos para la tarta de bodas. Tengo que darte un papel, lo tengo arriba. ¿Subes a mi habitación? Esta vez es diferente. Esta vez es diferente. Siempre es diferente. Y nunca lo es. Estoy embarazada. Es bastante improbable que pueda volver a quedarte embarazada. En el caso de que así fuera, el bebé no saldría adelante. ¿Quieres comer algo? Cariño, cariño, escúchame. Por favor, sé que todo esto va a ser muy distinto para ti. Te aseguro que por más que me pongo en tu situación, nada es comparable a lo que estás pasando. Pero sé que te has sacrificado mucho para que todo esto salga bien. No llores, cariño. Ya has hecho suficiente, has estado aquí en casa, encerrada, guardando el reposo. Yo te he dejado sola y por eso te pido perdón. No, Pablo, tú no tienes la culpa de nada. No. Yo sí. No, mujer, no digas eso. Tú ya has hecho todo lo que se podía hacer, todo. No, yo no tenía que ver, porque yo... Cariño, por favor, escúchame. Lo peor ya ha pasado y no quiero que volvamos ahí. Las cosas han surgido así y no podemos hacer nada. Pero, Pablo... Escúchame, cariño. Quizá no es el mejor momento, pero... Creo que tenemos que seguir adelante con lo de la boda. Nada tiene que cambiar nuestros planes de casarnos, de tener hijos. De tener hijos, Pablo, que no me puedo quedar embarazada, que no lo entiendo. Ya lo sé, por favor, vida, pero... Tener un hijo... No llores. Créeme, cariño, ser padre es mucho más que eso. Mucho más que conseguir un hijo. Incluso podemos llegar a adoptar un bebé. ¿Qué pasa? Ay, por favor, yo no quiero hablar de esto ahora, por favor. Bueno, vale, pero no te vengas abajo. ¿Me oyes? No. Venga, va. Eso está mejor. Sí, ¿quién es? Traigo un paquete para Pablo Gálvez. Sí, sí, soy yo, suba. ¿Quién es? Traen un paquete. A lo mejor es nuestro primer regalo de boda. Hola, ¿qué tal? Venga, gracias. ¿Quién lo envía? Pues no sé, no viene ninguna tarjeta. Por aquí, ¿sabes? Por aquí. ¿Sí? Vaya, es la ropa del bebé. Tenía que haber anulado el pedido, es que
Soy idiota, perdóname. Venga, no pasa nada. De verdad que estoy bien. Sí. Sí, de verdad. Bien. Y además, tenemos que vestirnos para una boda, ¿no? Te quiero. Toda la noche. ¿Qué querías que hiciera? Tú estabas en la cama. Además, después de discutir toda la noche no tenía sueño. Lo siento. Es un lío, Elena. Un problema muy gordo. Como todo lo que tiene que ver contigo. Vale, tú dame ánimo. ¿Y qué quieres que haga? Después de todas las complicaciones que me has traído y ahora encima me vienes con que estás embarazada. Yo solo he venido aquí buscando ayuda. ¿Ayuda? Cada vez que te oigo decir esa palabra, me tengo que echar la mano a la cartera. No tengo a quién recurrir. Bien. Jorge, voy a dejar la droga. Que esta vez es en serio, te lo juro. No es para lo que tú te piensas. Esta vez es diferente. Mira, Elena, eso ya te lo he escuchado mil veces. Tú, como todos, siempre tenéis una excusa. Me has contado todos los rollos que te puedas imaginar, pero nunca has cumplido tu palabra. Te lo juro, que esta vez es distinto. Jorge, quiero tener ese niño. Pues me parece una irresponsabilidad por tu parte. Elena, si no sabes cuidarte de ti misma, ¿cómo vas a cuidar un niño? ¿Cómo puedes ser tan duro conmigo? Joder, Elena, es que no me dejas otra opción. Y te juro que es lo mejor que puedo hacer. No te hago ningún favor siguiéndote el rollo. No quiero ser cómplice de una locura. Ya no. ¿Sabes quién es el padre? Perdona, no quería decir eso. Creo que me he equivocado viniendo aquí a pedirte ayuda. Te pido disculpas, Elena. No, te pido disculpas yo por haberte molestado. De todas formas, me lo he buscado yo solita. Elena, espera, por favor. Ya te he dicho que te pido perdón. Estoy muy nervioso, esto es muy difícil. Ya sé que es difícil, pero quiero intentarlo. Antes mi vida era una mierda. Me daba igual lo que pudiera pasarme. Pero ahora no estoy sola, ¿entiendes? Y tengo que conseguirlo. Por mi hijo. Ahora es su vida la que me importa. No, Elena. Elena. Mira, Jorge. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Es lo único que necesito saber. Hola, Manuel Rubio, imagino. Soy Rafael Santos. Encantado de conocerlo. Lo mismo digo. Perdone que le haya hecho venir hasta aquí. No pasa nada, tengo la consulta aquí cerca y me gusta venir a tomar café aquí. Ah. ¿Quiere uno? Bien. Vale, un café. En primer lugar, quiero agradecerle que haya accedido a hablar conmigo. No hay de qué, pero todavía no entiendo muy bien qué es lo que quiere de mí. Bueno, era un tema delicado, como para hablarlo por teléfono. Se trata de Rodolfo. En la agencia de detectives donde trabajaba me dijeron que...